¡Hola! Hoy día vamos a hacer un sudado de pescado. ¡Empecemos! Primero, en una sartén le echo un poquito de aceite y una cucharada de ajo, puede ser molido o picado. Y lo doramos. Ahora agrego 2 cucharadas de ají panca y una cucharada de ají amarillo. Agrego una cebolla y media cortada a lo largo y lo mezclo todo. Ahora estoy agregando 3 tomates medianos, también cortaditos. Y también sigo mezclando para que todo agarre el sabor. Ahora le estoy agregando sal y pimienta. Ahorita ya estoy viendo que los tomates y las cebollas ya no están tan duros. Entonces voy abriendo un espacio en la sartén para poner los filetes de pescado. Son 4 filetes que lleva esta receta. Los voy colocando uno a uno y los voy volviendo a tapar. Ahora que ya agregué los 4 filetes de pescado, le agrego 2 tazas de agua. Y lo dejo cocinando a fuego medio-alto, aproximadamente de 8 a 10 minutos, dependiendo del grosor del pescado. Ya pasaron los 8 minutos, es hora de servir. Salió riquísimo. Lo acompaño de papa sancochada, culantro, limón y arroz. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Bye.